acabe. Ahora sí. Vamos a ver. Si están viendo el video en el rojito, recuérdense, los pueden ver todos los días. Bueno, no todos los días, los pueden ver en vivo los fines de semana por el moradito. Nunca lo olviden. Con eso dicho, muchachos, estamos caminando por una nueva ruta de regreso a mi nueva casa. Después de pasar por un complejo de apartamentos, he llegado a un lugar espacioso, a una área residencial. Cada vez estoy más y más cerca de la mansión Tono. El escenario a mi alrededor no es tampoco familiar. Hace 7 años yo vivía en la mansión Tono, hasta que cumplí 10 años. Y aunque nada más lo recuerdo un poquito, este escenario me hace sentir con nostalgia. Mis sentimientos complicados. Regresar de este viaje es refrescante y a la vez nostálgico. No sé si la palabra nostálgico existe, por cierto. Esa palabra existe. Camino por una larga, larga cuesta. Las casas desaparecen. El olor de la naturaleza llena mi nariz. Aunque estamos en el medio de la ciudad, puedo sentir como el aire de aquí rechaza a lo moderno. Como que a Nasu le gusta rechazar lo moderno, ¿verdad? Era lo mismo en Mahou Tsukai. Estamos llegando a la casa mística, Axel. Casi todo es tierra. Todo a partir de este punto pertenece a la familia Tono. La mansión donde vivía Tono Chiki hasta que tuvo 10 años. Todo lo que queda de ahí son viejos recuerdos y una familia que no se lleva bien. Pero ahora tengo un miembro en mi familia, uno que quedó en esa mansión. Un papá que me odiaba, Tono Makihisa, la cabeza de la familia Tono, se murió el otro día. ¿Se murió? ¿Murió el papá? Mi mamá murió de una enfermedad el día en el que nació Akiha. F. Así que nada más quedan dos Tonos. Yo y mi hermana menor, Akiha. ¿Qué me dice Caín? ¿Cómo va? Normalmente, el hijo mayor, Tono Chiki, sería el heredero de la familia, pero yo no tengo ese derecho. Ser el heredero de la familia Tono significa llevar una educación rígida. Yo no quería eso. Me pasaba mi tiempo libre haciendo lo que quisiera. Ni siquiera recuerdo cuántas veces Makihisa me regañó por eso. Además, estuve involucrado en un accidente, el cual me dejó con un defecto físico y Makihisa tomó esa oportunidad para cortarme. Los problemas de la familia se van a resolver en Melty Blood. Él dijo, incluso aunque seas el hijo mayor, eres un hombre débil. Un hombre débil como tú se puede morir en cualquier momento. Él no puede ser mi heredero. Yo rechacé sus expectativas. Me logré recuperar. Pero para aquel momento, mi hermana Akiha había sido elegida como la heredera. Akiha había sido criada como la hija de la familia Tono. Pero una vez que me lograron echar, entonces todo se volvió más estricto para ella. Pobre Akiha, chat. Por eso tira ruedas. Por eso tira ruedas. Yo solía jugar con ella en los jardines de la mansión hasta que teníamos 10 años. Después de eso, tuve cierto incidente. Sí, chiqui, ya sabemos que tuvo cierto incidente. No ocupa repetirlo, chat. Creo que en estos 10 minutos nos ha dicho 3 veces que tuvo un accidente. Desde entonces no la he visto. Así es, Lux.
Eso fue hace 7 años. Me pregunto, ¿qué tanto habrá cambiado la mansión Tono? Llegaré en unos cuantos minutos. Si hay una canción, si hay una cosa que aún está en mi mente, es mi papá, mi hermana. ¿Acaso no había otro niño? No, chat. Chiqui es bien canon. Nada más tenía una cosa en su mente. Por supuesto, su hermana Akiha. Por supuesto, mi hermana Akiha. 100% no lo forzamos. Esa era la decisión de Chiqui. Ella aparentemente venía a visitarme justo antes de que me dieran a la familia Arima. Desafortunadamente, yo no pude verla, ya que yo estaba en el hospital. Y después de eso, ella quedó en una escuela. Lo único que hacíamos era intercambiar cartas. A diferencia de Akiha, yo ya no soy un miembro de la familia. Ya no somos miembro de la familia, Chat Quesat. Es por eso que yo pude vivir un estilo libre y fácil. Yo casi no tuve contacto con mi hermana en estos años. Qué falta de respeto, Chiqui. Para serles honesto, la idea de regresar a la mansión Tono nunca cruzó en mi mente. Pero aquí está ahí. Cuando éramos niños, Akiha era callada y siempre me seguía por todos lados, como si estuviera asustada de algo. Tal vez era su largo cabello negro o sus ropas de lujo, pero Akiha es como una princesa que salió de un cuento de hadas, una niña frágil. Aunque yo no tengo ningún derecho de decir que soy su hermano mayor, he estado preocupado por el futuro de Akiha en estos últimos 7 años. Mentiroso. Acaba de decir que no pensaba en ella. Mentiroso. Entonces, cuando escuché acerca de la muerte de Makihisa, mi primera preocupación fue ella. Por supuesto, no eran los dineros. No. En esa mansión tan grande, sin papá, estaba ella solita. Sentí culpa por forzar mis deberes de la familia Tono a ella, mientras que yo vivía de forma egoísta. Creo que la razón por la cual estuve de acuerdo en regresar aquí fue para disculparme con ella. Jamás pensó en las Meidos. La puerta principal está cerrada. Cuando era un niño, siempre me pareció que era muy grande. Pero ahora después de haber vivido en la casa Arima, me doy cuenta de lo enorme, lo gigantesca que es esta mansión. Así de grande es, Chat. Esta gente siempre tiene mansiones, hasta ahora lo pienso, pero Aoko también vivía en una mansión gigante. Ok. La colina completa es propiedad de la familia Tono. Similitudes, Chat. Solo esta mansión es más grande que toda mi escuela secundaria. Y si cuentas el bosque y todo lo que hay atrás, entonces es 3 veces más grande. Todos estos terrenos están rodeados por un mar de árboles, haciendo que sea imposible ver hacia adentro. La puerta principal, la cual sirve como la entrada, está cerrada. Vamos, Chiqui, córtela con el Naifu. Al lado de la puerta hay una para los carros y otra para la gente. Después de dudarlo por un momento, presiono el botón. No suena ningún sonido. Simplemente una persona lo presionó. Después de unos segundos, el lock se abre. Alguien me está invitando a entrar.
Esta puerta es automática, chat. Antes solía haber un guarda. Me pregunto si el guarda será el ya saben quién. Se abre la puerta pesada y entonces entro. La puerta se cierra atrás de mí. No entres ahí, chiqui. No entres ahí. Después de pasar por la puerta principal, hay una gentil cuesta, lo cual me lleva a lo profundo y a lo profundo del bosque. A mis alrededores, altos árboles. El camino da la impresión de que es un túnel. Se extiende hacia el este y después unos 40 metros, lo cual me hace difícil de saber hacia dónde es el norte. Chat, de una chiqui, sabiendo hacia dónde es la dirección y cuál es la distancia. Los recuerdos llegan a mí con todas las pisadas que tomo. Todo se llena de color. Yo conozco este camino. Yo solía correr por aquí. Casi llego. Después de que llegué a la esquina, siento que estoy viendo hacia el norte. Y a la izquierda se encuentra... ¡No, chiqui! ¡Sal de ahí, muchacho! Creo que esta es más grande que la casa de Aoko. En realidad nos morimos. Creo que la mansión de Chiqui es más que la de Aoko. La mansión Tono. Como una gran muralla. Suspiro por admiración y resignación. No ha cambiado. De acuerdo a mi padre, esta casa había sido renovada después de la guerra. Una construcción básica. Donde él había heredado de mi abuelo. Y mi abuelo la heredó de su abuelo. Este es el castillo de un hombre poderoso. El hombre de familia que ha tenido estas tierras por cientos de años. Para Makihisa, no. Para los miembros de la familia Tono, esta mansión es un santuario. En las reuniones familiares, siempre solía haber muchos adultos que estaban probando el curry junto a mi papá. El curry. Me pregunto qué curry. Ellos solían rentar una esquina de la mansión. Todos eran exitosos hombres de negocios, con sus propias mansiones, pero por alguna razón, ellos estaban obsesionados con vivir aquí. Los Tonos tienen... Creo que Luvia tiene más dinero. Ellos probablemente habían considerado vivir aquí ya que era muy prestigioso. Realmente, qué ridículo. Yo no soy familiar con todas estas cosas, con todos estos valores de la clase alta. Así que para mí, esto es simplemente una mansión de lujo. Muy bien, chat. No hay vuelta atrás. Ya llegamos aquí. Al lado de las puertas dobles, hay también un timbre. Intento quitarme mi nerviosismo. Y toco el timbre. No suena ningún ding-dong. Es un pesado silencio que lleva y dura muchos segundos. Ok, no sé cuál vamos a ver. No sé cuál es la que nos abre. Puedo escuchar pisadas. Alguien que viene hacia acá. Kohaku. Creo que es Kohaku. Bienvenidos, te estaba esperando. A pesar de la apariencia pesada, esta puerta se abre de forma ligera. Chat, la factura de la electricidad. Conté, hay como 20 bombillos. Hay como 20 bombillos en el candelabro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y como 18 más. Jesús. Qué dicha que no pagamos, ¿ah? Qué dicha que no pagamos la factura. ¡Woo! Mucha. No, 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 no. Mucho dinero aquí. Hay demasiada luz aquí. Es como si el sol estuviera brillando a través de la ventana. Me había preparado para una situación como esta. Pero aún así, trago cuando veo el lobby. Cualquier visitante se sentiría expuesto completamente sobre él con esta maravillosa arquitectura. Siento que he sido teletransportado a un país diferente en un momento diferente. El interior de la mansión da indicios de que es una atmósfera diferente. Hey, FC, ¿cómo va? Aún así, este es el lobby de la residencia Tono. Tantos recuerdos. ¡Ey! ¡Chat, saluden! Saluden, chat, saluden. La mismísima chat. No me muevo, pero del otro lado hay una persona que vino a saludarme. Una chica con unas ropas anacronísticas. ¡Qué dicha! Me estaba preocupando porque ya era muy tarde y pensaba que te habías perdido. Abajo el Naifu. Si no hubieras llegado aquí antes del atardecer, entonces yo iba a ir a buscarte. Mapo parece una maid de Akiha, ¿opa? Mapo Meido. La chica está vestida con un kimono. No, 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 no. Estoy sorprendido por estos eventos. No puedo ni siquiera hablar. Había asumido que la persona que me estaba esperando iba a ser el mayordomo o tal vez un secretario de Makihisa. Mayordomo. Un mayordomo, chat. Un mayordomo. La chica mueve su cabeza, confundida por mi confusión. No, no soy Chiki. Soy Nanaya. Y le mete el knife, no, mentira. Así que eres Chiki-sama, ¿verdad? Sí, sí, pero no me digas sama, eso es demasiado. Oh, por favor, no me asustes así. Siempre tuve miedo de cometer un error de nuevo. Decía la chica con su delantal, la cual apuntaba su dedo, movía sus labios, como una madre regañando a su niño. Parece que realmente hice que ella se preocupara. Aunque aún así, mantiene una sonrisa en su rostro, lo cual hace que este lugar tenga una atmósfera de bienvenida. Un kimono y un delantal. Ella vino aquí a recibirme y me dice también Sama. Esta chica es... ¡Apucha! ¡Ah! ¡Un genio, ah! ¡Un genio! Chiqui, ¿cómo se dio cuenta? ¿Cómo se dio cuenta usted que era una meido? ¿Qué la delató? ¿Qué la delató? Yo ni sabía, no sabía que era una meido. Nana. Ella simplemente sonríe en respuesta a mi pregunta. Debes estar cansado, ¿verdad? Por favor, ven por aquí. Akiha-sama vendrá a verte. La chica empieza a guiarme de forma gentil y calmada. Ella se dirige a un corredor que está al este, al lado de las grandes escaleras. Si lo recuerdo de forma correcta, esta puerta
nos llevará a la sala de estar. Yo... Ok, chat. Ok. ¿Podemos ir con ella? ¿Todo bien? ¿Podemos preguntarle el nombre? ¿O podemos explorar? Todos sabemos cómo se llama. Y seguirla no va a cambiar nada. Invitemos al muchacho, chat. Invitemos al muchacho. Exploremos. Antes de eso, creo que quiero explorar un poco la mansión. Aunque no sea mi casa, ver esta mansión de nuevo me llena de sentimientos. Discúlpame, pero antes de ir a la sala de estar, ¿está bien si miro por aquí? Siento demasiada nostalgia. Yo solía jugar aquí y también en el segundo piso del ala oeste. Ah, ¿lo recuerdas? Pero mis disculpas. ¡Qué huevona Akiha! ¿Cerró todo? Pero discúlpame, los cuartos grandes como la biblioteca y el lugar de juegos, todos los cerró Akiha cuando se volvió la cabeza de la familia. ¿Qué? Incluso si eres el hijo mayor, no se te permite ir a esos cuartos sin permiso. Ah, oblígueme. Tengo un naifu. Bueno, no, todavía no lo tengo, mentira. Ya veo, qué mal. Ella no me dejó. Tengo una cara de derrota. Así que miro hacia otro lado. ¿Nani? ¿Qué me dice Jorge? ¿Eso significa que no puedo utilizar la casa de forma libre? ¿Las mazmorras qué? No, estoy muy seguro que ella te lo permitirá una vez que te vea, o por supuesto. Pero... apreciaríamos mucho si pides permiso antes de entrar a un cuarto cerrado. Oh, me pregunto por qué. La residencia Tono tiene una seguridad estricta. No solo por fuera, sino que también por dentro. Si tú pudieras entrar a estos cuartos sin la aprobación, entonces no podemos garantizar tu seguridad. ¿Qué? ¿Por qué no pueden garantizar mi seguridad? ¿Mi seguridad? Debes estar exagerando, ¿verdad? ¿Acaso me van a caer dardos de la nada? Ya todos sabemos que lo que le va a caer es una rueda en la cara. No, algo mucho más aterrador que cualquier dardo, los truenos de un maestro estricto. La Meido me hace una sonrisa burlona, mientras que me dice que vaya por el corredor. Supongo que quiere que vaya a la sala de estar primero. Chat. ¿Devuelvan el saludo? Bienvenido a casa, Shiki-sama. Espero trabajemos bien juntos. La carita. No le pude responder, así que tímidamente la sigo. Pensé que esta decisión era la que invitaba al Vendas. ¿What? La chica me lleva a la sala de estar. No la he visto desde los últimos 7 años. Ahora se ve mucho más de lujo que antes. Me pregunto si simplemente me acostumbré demasiado a la casa de los Arimas, a esos estándares, en estos últimos 7 años. De cualquier forma,
Siento que estoy en la casa de un extraño y me siento incómodo. Veo a mis alrededores. Parece que de la nada estás inusualmente callado. Por favor, siéntete cómodo. Esta es tu casa después de todo, Shikisama. Sí, sí, Chad, nuestra casa. Me siento en el sofá. Apenas acabo de regresar a mi propia casa y ya me siento patético. La chica en el kimono se mueve y me trae un tecito. Y me sirve un poco. ¡Es veneno! Kohaku nos va a envenenar. ¡No se lo tome! No es nada especial, pero toma. Muchas gracias. No puedo evitar sentirme avergonzado porque me sirvan a mí con una sonrisa. Y no es porque mi vida con las arimas haya sido así. Simplemente es que en mi corazón soy de clase media. Pucha, en el corazón de clase media, chat. Tengo que ir a hablar con Akiha-sama primero, así que por favor siéntate. Probablemente me tome 10 minutos, así que si quieres puedes ir a ver la mansión. ¿Está bien que lo haga? ¿Pero de qué estás hablando? Esta es tu casa ahora, así que... ¿Qué tiene de malo con que vayas por ahí? Pero no puedes ir arriba, porque ahí es donde está Akiha-sama. Pero puedes ir a donde quieras en el primer piso. Después de todo, han pasado 7 años. Estoy seguro que sientes nostalgia y emoción. Sonríe ella de forma traviesa mientras me dice: discúlpame. La chica, la cual yo creo que es una maid, se va del cuarto. ¿Cómo la cual yo creo que es una maid? Chiqui, es una maid. ¿Cómo yo creo? Es una maid, Chiqui. Vamos a entrar en un bucle. Me rindo. Me murmuro a mí mismo. ¿Qué debería hacer? ¿Quedarme aquí o caminar por la casa? Ok, ahora sí. Si nos quedamos aquí, nos tomamos un tecito con el vendas. Si caminamos, el vendas nos sale a lo feo. Vámonos, chat, a lo feo. A lo feo. Este FC. 10 minutos. 10 minutos. Puedo ver la casa en ese tiempo. Debería poder caminar por el ala este, donde está la sala. O incluso en el corredor del primer piso. Quedarme aquí me da nervios. Me levanto del sofá. Si lo recuerdo de forma correcta, el ala oeste tenía un cuarto de juegos, con una piscina y con dardos. Ok. Pensé que iba a pasar por aquí antes de irme. Pero no sabía que teníamos un huésped. Apenas llego al lobby, escucho una voz que viene desde las escaleras. Veo hacia el segundo piso y... ¡Jesús!
¡Qué guapo, señor! ¡Qué guapo! Puedo ver una figura toda de negro. Extraña. Muy extraña para ser real. Hola, Shiki-kun. Bienvenido a la residencia de los Tono. En realidad, esa no es la palabra adecuada. Debería decirte bienvenido a casa. Un hombre, probablemente en sus 30, su voz satura el lobby. El hecho de que esté todo de negro no es una metáfora. Por alguna razón está cubierto de vendajes negros, no solo en sus manos, sino también toda su cara. Es una persona sospechosa, como si lo hubieran sacado de una novela de misterio. Discúlpeme, ¿quién es usted? No me acuerdo del nombre, por cierto. Oh, ¿no te acuerdas de mí? No, definitivamente no me acuerdo de usted. Goto. Soy yo, Saiki Goto. Nos vimos unas cuantas veces cuando eras un niño, aunque no de esta forma. Incluso si me recordaras, no reconocerías mi cara. ¿Saiki? ¿Acaso no había una parte de la familia Tono con ese nombre? No, más importante, esta persona, ¿cómo decirlo? Está bien, estoy acostumbrado a que me vean de esta forma. Me quemé en mi cara en un accidente hace mucho tiempo. Y por eso no puedo ir afuera sin utilizar esto. La luz del sol especialmente es muy fuerte para mí. Muy dura. Muy pesada. ¿Será que lo mordió un vampiro? ¡Ah! ¡Ulala! Akiha, yo no le gusto a Akiha, pero así es la vida. Además, ella también es responsable en parte por esto, ¿lo sabes? Me está dando una extraña sonrisa. Saiki, levanta su mano izquierda. El sol sigue bajando. El cielo no es placentero. Pero, ¿cómo te atreves a regresar a casa de esta forma? Toma caca, Goto. Yo vuelvo cuando quiera. ¿Ah? Estoy hablando de ti, Shiki-kun. Tú rompiste las órdenes de Makihisa y escapaste de la mansión y como resultado estuviste en ese accidente y te echaron. ¿De qué está hablando? Desertaste, así es, desertaste. Tú descartaste a tus padres, su inversión, abandonaste tus deberes. Y aún así, aquí estás ahora, de vuelta en la mansión, intentando actuar como el hermano de Akiha, como Akaka. ¿No sientes vergüenza? Resisto la
las ganas de responderle con un qué. Hágalo, Chiqui, dígale qué. Claramente, los ojos de Psyche están buscando provocarme. No hay ningún punto en hacer una escena aquí. Después de todo, lo que él dijo no fue un error. ¿Oh? ¿No tiene ninguna objeción? Pues no, yo abandoné mis deberes. ¿Pero acaso no te da vergüenza utilizar esas palabras de desertor y de inversión cuando hablas de la familia? Pero si elegí esas palabras porque estamos hablando de la familia. Criar a un niño es una inversión para el futuro de la familia. Dejando de lado a la plebe, a los comunes, los humanos no tienen la libertad de elegir su línea de sangre o su nobleza. ¿La libertad? No, el egoísmo describe esto mejor. Esos son los derechos que uno adquiere cuando se vuelve un adulto y tiene que llevar a cabo o tomar las responsabilidades de la familia. O sea, tómense un trago cada vez que diga familia. Oh, Jesús, ocupamos como una cremita para la quemada. Tú eres el hijo de la familia Tono, pero no lo comprendiste. A diferencia de Akiha, tú eres de tercera categoría. Y aún así, ¿vuelves aquí? ¿Actuando como alguien de primera categoría? Has caído demasiado bajo. Apucha, somos plebe. Discúlpeme por ser pobre. No me mires de esa forma, Chiqui-kun. Simplemente fue algo que estaba diciendo. No es personal, chat. Nah. No es personal. Hey, Miguel. Discúlpame. Parece que te he causado confusión. No me opongo a que regreses. Por el contrario, estoy a favor en primer lugar. Esta fue la decisión de la cabeza actual de la familia Tono. No es algo que alguien como yo, alguien de afuera, pueda decir algo. ¿O sí? ¿Alguien de afuera? Entonces, ¿este hombre no pertenece a la familia? Business partner. La familia Psyche está al mismo nivel que la familia Tono, al menos desde la generación de mi abuelo. En términos modernos, podríamos decir que somos compañeros de negocios. Nada más vine aquí por negocios. Me quedé un poco más de tiempo, pero conseguí la respuesta que esperaba. Con eso, me voy a casa de buen humor. Lo último que quiero es arruinar tu llegada a casa con mi apariencia. Por favor, discúlpame. Toma caca, Goto.
El hombre con los vendajes negros. Saiki Goto se dirige a la entrada con una sonrisa cínica en su cara. Salga fuera, vampiro. Me muerdo el labio, recordando cómo Saiki me dijo desertor. Es una descripción muy precisa de mi posición en la mansión, lo que él dijo. De cualquier caso, necesito regresar a la sala y calmarme. Por mientras caminaré, bueno, caminaré después. Por primera vez me reúno con mis relativos de sangre, con mis familiares, después de 7 años. No puedo ver a Kiha, no así, estando enojado. Goto come caca. Excuse me.